disculpe, desafortunadamente, ¿cree usted que esto sea suficiente? No, no es suficiente. Suficiente es que todos estuviéramos unidos de verdad. Aquí veo grupos que te barren con la mirada, que no te permiten subir al estrado. Cuando están invitando en los medios de comunicación que nos unamos, el decirte no puedes subir al estrado es hacerte a un lado. Entonces no hay unidad. Y esto no es todo. ¿Cuántas veces cree más que necesitemos salir otra vez a la Es que debería calle? Ser diario y cada vez más gente. Y exigir la renuncia de Felipe Calderón y toda su tribu, porque únicamente han sumido a nuestro país en la miseria y en un baño de sangre, en el desempleo y en la desesperanza. Ya basta, ya basta, ya basta. Queremos justicia. Acteal, ¿no? Están los hijos de ellos, de los ricos, pero ¿y dónde queda Acteal? ¿Dónde queda Agua Blanca? La guardería ABC también. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan esos niños que están perdiendo la vida? El gobierno lo que quiere es desunirnos para que no haya unión de toda la gente. Están matando no al narco, están matando a jóvenes estudiantes, porque mi hijo era piloto aviador, pero era egresado del Politécnico Físico Matemático, hablaba 4 idiomas. A mi hijo lo mataron por mi activismo, soy activista. Mi hijo me decía, no quiero que andes en eso, mamá, porque te pueden matar, pero nunca esperó que a él lo mataran por mí. Pero voy a seguir de pie, no tengo miedo, tengo valor y tengo mucha dignidad. Y ahora es por la vida de mi hijo y por la vida de todos los mexicanos. Hay muchos, muchos mexicanos que están como usted, señora. Así es. Habemos muchos. Y estoy de pie y quiero decirle a los compañeros que convocaron a esto, que Dios los bendiga, que siempre van a contar con nuestro apoyo. Nosotros no hacemos menos a nadie, porque el dolor de un padre o de una madre de perder un hijo no tiene fin ni tiene diferencias sociales. Hay una pancarta decía, no todos los padres son poesía, pero todos los hijos son poesía. Exactamente, para mí mi hijo era lo máximo, se los presumo. Así era, y así me lo entregaron, con el cráneo destapado, con sus piernas rebanadas. Esto es lo que ha hecho el gobierno cobarde, hipócrita y criminal. Estos fascistas que gobiernan nuestra nación, que nos están sumiendo en la miseria y en la desesperanza, pero la fe no la podemos perder. De donde sea, religión o no religión, el cambio que a partir tener de hoy es ciudadano. Queremos pedir que hoy renuncie Felipe ¿Quién Calderón. ¿Quién sabe, amigo? Que tenemos renuncie, que mientras allá no estén haciendo las cosas como debe ser, lo que está ahí. Cuando pero estemos mira, unidos y reconozcamos que el momento es nuestro, ya está el cambio. ¿Sabes qué? Yo soy del SME. ¿Y sabes qué dicen esos huevones? En lugar de que se unan con nosotros, ya basta de ese pinche gobierno fascista, como está diciendo la señora. Lo siento, pero mientras no estemos unidos, siempre vamos a estar mal. Porque saben una cosa, no porque los que convocaron tengan dinero son más que nosotros. Todas las calaveras son blancas, señores, y todos salimos de un mismo hoyo y al mismo hoyo vamos a dar, ya sea en ceniza o en gusanado. Pero todos somos iguales, el dinero no hace la diferencia, ni la ropa. El dolor es igual en un rico que en un jodido. El dolor es parejo. Y una madre, como lo presento en mi imagen, esto es estar muerta en vida. Estoy muerta en vida, señores. Robarle la vida a un hijo y a un
necesitamos de sus templetes para comunicarnos. Yo creo que sí. El amor, vale. El amor y el dolor no se visten. El amor y el dolor se traen en el corazón y en la piel. Hoy se vive. En la piel. Quiero comentarles de estos dos jóvenes, yo no los conocía. Me vieron sola en la marcha cargando mi lona y se vinieron conmigo. Eso es lo de hoy. Eso es unidad. Y eso es tomarnos de la mano todos, porque eso es lo que hace la unión. Claro. El ser de corazón, no nada más para que la tele nos saque. Esto es más fuerte. Lo importante, es que nosotros nos veamos como ciudadanos, no que la televisión nos grabe, que nosotros nos grabemos y nosotros nos difundamos para que difundamos la verdad, porque las televisoras no lo van a decir. Estos videos no van a salir en Televisa ni en TV Azteca. Aquí está la verdad. Esto es México. Felipe, tu destino, la cárcel por asesino. Felipe, tu destino, la cárcel por asesino. Felipe, tu destino, la cárcel por asesino. Esta es la verdad. Esto no lo pasan los medios de comunicación. El día que mataron a mi hijo, en ningún medio dijeron el nombre, porque soy activista y no fue un accidente. A mi hijo lo mandaron matar para taparme la boca. Pero pueden acabar con toda mi familia, porque no me vas a callar, Felipe Calderón. ¡Chinga tu madre, asesino, hijo de puta! ¡Felipe, espurio! ¡Como madre te repudio! ¡Felipe, espurio! ¡Como madre te repudio! ¡Felipe, espurio! ¡Como madre te repudio! ¡Me quitaste a mi hijo, hijo de la chingada! ¡Pero no me vas a callar la voz! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Malgobiernas al país! ¡Felipe, asesino de mujeres y de niños! 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 Muchas gracias, señora, por luchar. ¡Urgente! ¡Que renuncie ese demente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Que renuncie ese demente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Que renuncie seriamente! Señora, le quiero agradecer a usted por su valor y por inspirar a muchos mexicanos con su valor, por no dejarse, por resistir, por alzar la voz. La felicito. Muchas gracias, señora. Sin el material adecuado, porque los están mandando sin conocimiento, todo por el capricho. Los mandan a morir. Por el capricho de Calderón, por el capricho de vender la fibra óptica. Unámonos al sindicato de electricistas. Aquí mucho. Se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Y pido, porque son muchos, son un grupo que están queriendo hacer un cambio. Unámonos a ese cambio. Las luchas son de todos, no son de unos. Un voto al PAN. ¡No! ¡Te ayudo! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡Es mucho sindicato! ¡Es mucha institución! ¡Para un par de pendejos! ¡Los sindicato! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¡No estamos
dejaron entrar a un diputado federal que fue nombrado por la fracción del PRI para darle seguimiento a esta mesa que fue...